Grupo Mejía Alcalá, en Pasión Gourmet, presenta Baldón, 50 aniversario, un legado que da gusto. Presenta Seguros Reservas, presenta días, estamos a mitad de semana, como siempre hasta ahora estamos en el aire, canal 1 de Win, 38 de Altiz, 60 en Claro y 61 en Aster, si usted está en Estados Unidos, Roku, y la web cdb.com.do para todo el planeta. Otra cosa, si tú tienes un Android o un iOS, baja la aplicación Win TVO, le da la baja gratuita, lo puede ver en el lentita. Claro, tranquilo. Ya ustedes saben, esto es Pasión Gourmet, esta semana estamos disfrutando la semana de Navidad, en sitio espectacular, Casa Mencía. Saludos, chicos. No, lo traigo, lo traigo. Sin anemia, ¿eh? Óyela a ella. Sin anemia, ¿qué tal época de la vida? No. Pati Clavijo, Valentín. Rodríguez, ¿verdad? Valentín Rodríguez, así es. Eso es como es un pelotero. Valentín Rodríguez, primera base. Porque como tú no sabes de pelota, es fútbol. No, fútbol. Y cocina. Oye, él es, pero espérate, tuvimos una discusión. Él es aguilucho. Cogedita. ¡Esto! Pero espérate, él dice que él nació en Santiago. Y yo digo, bueno, ya ese niño se perdió. Eso es para joder acá, que los capitalinos son casi todos del Licey. No, 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 aquí hay mucho aguilucho. Claro. Ahora, el mejor juego de... Digo, yo soy cogedita. Pero los juegos son Licey y Águila. Eso es para matarse, que siempre está ahí. Claro. Pero nada, es cogido. El Real Madrid como el Barcelona. Exactamente. El Licey y el Águila. Claro. Lo jugamos en el Carnaval y en el Bernabéu. Exacto, totalmente. ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? Vamos a hacer un pastelón de plátano maduro, uno de mis favoritos. Mire. Otra vez. Otra vez al horno de leña, porque esta semana estamos con la boca, leña nosotros. Eso para mí es algo que tú te lo puedes comer en Navidad, julio, tu cumpleaños, Semana Santa, la época del año entero. ¿Tú sabes qué? En Venezuela, los venezolanos hacen un pan de jamón en Navidad. Ajá. Yo hago el pan de jamón el año entero con diferentes diferentes rellenos. Okay. En Navidad lo hago como hacen ellos, ¿verdad? Con su jamón y su cosa. Pero para Semana Santa, los rellenos de bacalao. Ok. Espectacular. Buenísimo. Ah, entonces, sí. En otro hago, lo hago de pavo. Claro, tomando pues, en cuenta la temporada de cada uno. Y es fantástico. Vamos arriba. Vale. Perdón, ingredientes en su pantalla. ¿Qué tiene por ahí? Vale, vamos a tener plátano maduro. Vamos a tener un poquito de carne molida. Un poquito de salsa bechamel. Y le vamos a retirar con queso mozzarella. Pues vale. ¿Y el maridaje de tú, Valentín, te toca a ti hoy? ¿Con qué un maridaje del plátano maduro? ¿Un vino rosado? ¿No te gusta? ¿O un espumante? Estamos en Navidad, ¿qué tú crees? Vamos a hacer un consejo. Una cabita. Bueno, un prosecco mioneto. ¡Epa! Oye, esta mujer no es fácil. Y aparte, ella es... A mí me encanta, mira, últimamente, porque he tenido que aprender, ya que el señor Javier Francisco Abel Clavijo. Llámese tu ya padre. Ya no trabaja aquí, acá mi padre. Él ya se retiró de lo que es el negocio de la hostelería, en verdad no me importa aquí. Pero he tenido que aprender por motivo de pedido, saber qué comprar, qué no, qué se vende, qué a la gente le gusta. Y en ese momento he tenido que probar muchas cosas. Que no me quejo, ¿eh? No, mírate. Este trabajo es tan lindo que te enseña muchas veces. A veces tú estás haciendo algo, un misaplado. Tú dices, ya lo hiciste rápido. O sea, claro. Eso yo no lo hacía hace un año atrás. No, claro. Porque uno se va adiestrando, le va cogiendo la experiencia para hacer las cosas bien hechas. Entonces, claro. Igualmente con los maridajes. A veces tú dices, bueno, a mí me gustaría, normalmente hablar con la gente en su casa con una cava, un vino blanco y un tinto resuelve. Pero hay vinos tintos que no cuadran con, por ejemplo, un Malbec argentino, claro. Con un chivo deshuesado es un palo. Claro, el Malbec argentino si con tú la me carne. Le pones a una paletilla de cordero. No me le pongo un Malbec, pómele un Merlot, pómele un Cabernet Sauvignon. Claro. ¿Te entiendes? Un tempranillo que cae con eso. Así entonces, es. Son de las o una pasta con un rosado. O un pescado con un blanco siempre. O una también. Paella con un vino rosado también. Claro. O sea, que son cosas que van siempre de acuerdo porque uno va aprendiendo.
y aprendiendo lo que están ahí. Pero por ejemplo, a mí las cosas fritas siempre con cerveza. Sí, claro, las empanadas, claro. Unos pastelitos de aquí, una buena cerveza que también ahora está creciendo mucho esa industria. Claro. Y hay muchas muy buenas cervecerías. Claro, pero sí, sí, para. Vale, ponte cuidado, está por allá. Oh, ahí está pelando, oye. Como ustedes saben, el plátano tiene como un liquidito que molesta más que el diantre y yo odio tener la mano sucia. Ok, entonces vamos a la primera pausa en lo que ella cuenta su plátano ahí. Mientras tanto, vamos a la pausa. Gracias a quien, a Quesos Michel, el único que dice su etiqueta 100% de leche. Michel es nuestro mejor queso. Que muestras cada día, irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos, si de nosotros siempre cuidamos. Mi leche es sabrosa y saludable, lo que necesitamos para levantarnos. Hemos crecido sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable. RD crece con Milex. La cocina es una fiesta de figura y de color. Sazón líquido ranchero con renovado sabor. Más a tu gusto, sazón líquido ranchero. Más a tu gusto, más vegetales frescos. Son mi mejor combinación. Picaditos a tu gusto y nueva presentación. Sazón líquido ranchero, más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas, trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Sea su Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso.
con ustedes. Estamos a mitad de semana y como digo siempre, aquí la pasión de la cocina está en Casa Mencía, está en la entrada del embajador, hasta ahí. El olor le lleva, debe estar. Estoy llegando a Casa Mencía. Valentín, en lo que lleva montando ese plato, vamos a conversar un tiempo tú y yo. ¿Cómo celebran la Navidad en Argentina, el día de Navidad? O sea, familiarmente, las familias que comen, claro, que cualquiera comen. La comida, o sea, bueno, en Argentina se come en la noche también, a las 8:30, 9. Bueno. En Argentina siempre, bueno, a las 12 llega Santa Claus, a las 12 de la noche, o bueno, Papá Noel, como le decimos nosotros. Y así que antes de la hora de esa hora ya está terminando lo que sería la comida salada y luego de las 12 se comen las cosas dulces. Oh. La tradición argentina es un poco diferente porque tenemos una influencia un poco más española, europea, italiana. Italiana, sí. En Argentina lo que nunca puede faltar en Navidad es el vitel toné o el vitelo toneto. ¿Qué? Vitel toné o vitelo toneto. Es un plato que se hace con lengua de res o peceto, que es un corte de la res también. Y se hierve, se corta en lonjas finas y luego se prepara una salsa a base de mayonesa, anchoa, mostaza y alcaparras. Wow. Y se va colocando en un paire, como lo dicen aquí, en una fuente, se van colocando una capa de la salsa, una capa de la carne en fetas. Una capa de la salsa, una capa de la carne. Así. O sea, como si fuera un ropi. No. No tiene nervio, es como si fuese un solomillo, okay, vale, algo parecido así. O con la lengua, y a mí me gusta mucho con lengua de res cortada bien finita. Y bueno, eso se pone todo así en capas. Yo nunca he comido lengua, yo nunca he comido eso. Muy bueno. Y luego... Me la como teriquito, ¿vale? No taquito de lengua, es muy bueno. No, a mí la lengua de res me encanta. En Argentina se come mucho. No, es que si eso es tradición, yo, como aquí, aquí en Dominicana no se come mucho eso. ¿No? Aquí no. Y en España también, bueno, la lengua, la priperrada que hacen en el País Vasco, que tuve el placer de aprenderla allá, es muy, muy bueno. Y... Un día tú tienes que invitarme aquí a hacer eso, pero no me digas lo que es. La lengua de piperrada. ¿Eh? Yo me lo como y después tú me dices a qué. No, la lengua. Porque se me lo dice, me piensan en la vaca. Ya. No, la lengua. Vale, lo importante, óyeme. Tenemos el plátano maduro, la primera capa, luego la carne molida, está bien sazonada. Y le agregamos un poquito de la salsa bechamel. Esa es la salsa bien hecha, porque eso está bien espesa. Para que tenga esa textura de. Bueno, líquida. Les recuerdo muy importante AutoCare. AutoCare es su auto en manos expertas. Tiene un club para gente como tú. Una vacación NACO con el 566-0743. Su auto en manos expertas. Suave, ¿sí? Para la salsa bechamel lo que vamos a usar es un roux clásico. La misma proporción de manteca que de harina. Como esta no es una salsa bechamel tan espesa, vamos a usar más o menos 60 gramos de cada uno por litro de leche. 60 gramos de harina, 60 gramos de mantequilla por un litro de leche entera, en lo posible. Un poquito de ralladura de nuez moscada, un poquito de sal, un poquito de pimienta, clavo de olor y cebolla si tenemos, queda mejor todavía. Y luego ya con eso hacemos la salsa bechamel. ¿Ustedes qué? ¿No ha acabado la cena todavía? ¿Cómo? ¿A la cena navideña? No. Bueno, entonces tenemos el vitel toné en Argentina, siempre, infaltable. La ensaladilla rusa, que eso lo compartimos con aquí. En Argentina se come mucho el pollo horneado, el cochinillo. Y a ver qué más no puede faltar. En Argentina nunca puede faltar en Navidad la torre de panqueques. La torre de panqueques son panqueques o wraps. Pancakes, como, no pancakes. El panqueque en Argentina sería un crepe. Un crepe, la torre de panqueques es crepe, jamón, queso, lechuga, tomate, crepe. Jamón, queso, lechuga, tomate, crepe. Oye, así. Buenísimo. Y se hace una torre así gigante. De crepes con jamón, queso, lechuga y tomate. Y hay mucha gente que le pone palmitos, diferentes fiambres. Eso nunca puede faltar tampoco. También está los arrollados, los piononos, se comen mucho en Argentina. Los piononos, eso es como maduro. El pionono es el... En Puerto Rico el pionono es un gorro de pelotón amarillo. No, en Argentina el pionono, bueno, el pionono es la preparación, que es una preparación francesa, si no me equivoco. Es un bizcocho bien, bien, bien finito, en una placa de, creo que son 60 centímetros por 30 centímetros, es el bizcocho, y puede ser tanto dulce como salado. Ese bizcocho se puede rellenar de maneras infinitas. Hay diferentes, muchísimas recetas de pionono diferentes. Está el clásico de palmito con jamón y mayonesa, jamón, queso y mayonesa, ¿y lechuga, cómo tú te vas tomate. A este año como en la cena de los clavidos? Este año vamos a ver dónde cenamos, si cenamos aquí o en Argentina, comiendo todavía. Ah, pero qué bueno. Pero... Ah, pero si es fantástico, sí. Sí. Ya yo vi que se me lleva, que visitante, ya me fui. Sí, hace mucho tiempo que no ceno con mi familia en Argentina. O sea,
Pero bueno, aquí también he conocido mucha comida navideña, muy diferente a lo que suelo comer en Argentina, pero muy buena. Bueno, Pati ya cogió su lucha con su pelota maduro, ¿eh? Sí, pero, oye, pero, recomendación, ¿eh? Cuando vayan a bajar el plátano maduro, que tenga viento. Sí, no, pero no importa, eso es bueno que la gente lo vea. Claro. Que sea que uno también, uno para ejemplo, ese trabajo. Hay gente que creo que todo es fácil para uno. No, claro que no. Y más cuando hay que se saca de abajo, que se le dañó un plato, se le salió la sal. ¡Ay, papacito! ¿Cierto? Somos humanos y pasan cosas. Pero nada, ¿qué yo hago ahora? Le pongo la capa de arriba del chamel, le pongo el mozzarella para que gratine bien ahí. Yo prefiero de esta manera, que esté rallado y que esté frío para que no pase eso. Que se te rompa, que este país es un calor. Claro. Pero mientras tanto, vamos a la última pausa. Gracias a quien, a Quesos Michel, el único, que dice ahí abajo su etiqueta 100% de leche. Michel es nuestro mejor queso. Cada día irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre cuidamos, Milex es sabrosa y saludable. Lo que necesitamos para levantarnos. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país crece. Hemos crecido sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable. RD, crece con Milex. La cocina es una fiesta de figura y de color. Sazón, líquido, ranchero. Con renovado sabor, más a tu gusto. Sazón, líquido, ranchero, más a tu gusto. Más vegetales frescos. Oh, mi mejor combinación. Pica ricos a tu gusto y nueva presentación. Sazón líquido ranchero. Más vegetales frescos, más sabor, más a tu gusto. Más a tu gusto. Querido futuro, puedo imaginarme los sueños que lograré y los caminos que voy a recorrer. Todos los lugares donde nos llevarás y los grandes recuerdos que coleccionaremos. Querido futuro, puedo ver todo lo que me falta por crear y quiero que llegues para disfrutarlo. En Seguros Reservas trabajamos para que tengas un porvenir más tranquilo y seguro. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Sea su Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
El mundo ha cambiado, pero nuestro compromiso no. Sabemos con certeza que cuidándonos unos a otros, estamos más listos que nunca para protegerte. Conscientes que después de 46 años, la confianza empieza en casa. Tu seguridad, nuestro objetivo cada día. Dominican Watchmen, gente segura y confiable. Buenos días, gracias por llamar a Eurobets. Le habla Lisbeth, a su orden. ¿Aquí es donde llamo para recargar mi cuenta de Eurohípica? Sí, señor, ¿cómo puedo ayudarle? Me gustaría recargar 500 pesos a mi cuenta Eurohípica desde mi cuenta bancaria. Perfecto, solo entre a su cuenta bancaria online, presione transferencia a tercero, pago al instante, elija la cuenta de donde quiere depositar, presione nuevo beneficiario, escoja Banreservas de la lista, cuenta corriente, coloque nuestro número de cuenta y el RNC. Se verá automáticamente Eurobets SRL. Presione Inscribir beneficiario para que la próxima vez no tenga que hacerlo nuevamente. Coloque el monto a transferir, continuar hasta completar la transacción y listo. Tómele un pantallazo a la operación y mándeselo al número de WhatsApp de Eurobets. El crédito le aparecerá en su cuenta muy pronto. La otra forma es pasar por un Banreservas y hacerlo directamente. De igual forma, manda la foto del depósito. Gracias, mija. Ahora paso por un Banreservas para hacerte el depósito para empezar a disfrutar de las carreras de PMU de Francia. La parte interna de la cancha, el 7 kilo eco pasó. Estamos de regreso en Pasión Gourmet gracias a Quesos Michel, nuestro mejor queso. Final, el horno está abierto, sacamos ese pastelón de maduro ahí que está espectacular. No se caiga eso. Ay, mi madre. ¿Eh? Lo que llamo todito se cae. No. Miren, señores, ese pedacito que está ahí que está simple, sí, que yo le dije que lo dejaran así para mi abuela. Wow. Ay, no, qué belleza, señores, ese plátano maduro, ¿bien? Creo que yo voy a tener que buscar una coloncita donde yo no me hago la boca. Cierra la tapa esa que hace calor. No, el horno calienta, calienta, sí. Okay, que es leña. Es así es. Señores, miren, si usted en estos días tiene deseo de... ¿Usted va a trabajar 24 horas? Sí. No, espérate, para llevar solo, ¿eh? Ah, eso es importante. Esta semana es 24, ¿no? Usted... para llevar nada más. O sea, haga con tiempo. ¿El teléfono cuál es? 809-908-3425. Okay. ¿O el celular de ustedes? El celular mío es 829-343-4245. Y el mío es 849-354-2386. Se lo sacó tu difícil. Es que uno nunca se llama, ¿sabes? Pero no, es que he tenido muchos números de teléfono. Bueno, 809-908-3425, el de Casa Mencía. El mío, 829-343-4245. Redes sociales, teléfono. Casa Mencía, arroba Casa Mencía en Instagram. Y el mío es arroba Patricia Clavijo, con V. Usted viene por la Churchill, coge para ir hacia fuera, hacia el norte, ¿verdad? Entonces, cuando te ve la entrada de Majadón, usted va a la liquidez ahí. Y ahí tú vas a comenzar a oler. Y ahí te va a doblar ahí a la izquierdita, ese parque ahí. Ahí vale parking, ¿verdad? Sí, vale parking. Trabajan desde las 9 de la mañana, te puedes venir a comer aquí unos huevos benedictinos, desayuno, una buena tortilla española. Claro. ¿Qué más hay de desayuno? Pero, madame, tenemos unos waffles buenísimos, caseros, que hacemos. El típico desayuno dominicano. ¿Mangú? ¿Qué es el que más vendemos? ¿Tenemos un mangú? Tenemos un mangú espectacular. Bueno, claramente. Pero la gente viene a comer eso. Y puedo tener, mira, un fondue de chocolate, la gente quiere comer el dominicano. Es que es así, el dominicano es lo mismo que en Europa. Tú puedes poner un mangú, no venden ni uno. Ay, no, y da muy chiquito para hacer a hacerlo comer. El mejor mangú español tenemos. Por cocinera. Y nos vemos mañana, como siempre, disfrutando de la pasión de la cocina. Recuerda, estamos aquí en Casa Mesía disfrutando, como siempre, de la pasión de la cocina.
Grupo Mejía Alcalá, en Pasión Gourmet, presentó Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. Presentó Seguros Reservas, presentó